Hoy hemos tenido la conferencia sectorial de, de reto demográfico que ha analizado eh, el borrador de la, de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico. Tenemos que decir que, desgraciadamente, nosotros no podemos dar eh, nuestro apoyo a este documento. Es un documento inconcreto, un documento en el que ni siquiera el objetivo principal está claro, si es el objetivo de luchar contra la despoblación y contra la dispersión en aquellas comunidades eh, en las que... Eh, mayor intensidad tiene este problema. Eh, no está, insisto, definido el objetivo. No están definidos eh, los mecanismos presupuestarios ni los porcentajes de gasto... que vamos a destinar a esta política. Tampoco están definidos claramente cuáles son las áreas en riesgo. tampoco está definido eh, claramente cuáles son los indicadores. Es un documento muy generalista aún. Creemos que tiene mucho que mejorar y por tanto eh, nuestra posición es contraria a la aprobación de, de esta estrategia en este momento. El reto demográfico es sin duda el reto político más importante no solo de nuestro país sino de toda Europa. Todos hemos visto las consecuencias de la desafección del mundo rural eh, en Inglaterra. Eh, que alguien quiere ver la importancia política de este asunto, que vea la distribución de voto del Brexit eh, y si estas regiones continúan sintiendo esa desafección, esa falta de preocupación, esa falta eh, de inversión eh, y de preocupación real de los gobiernos y de Europa en los territorios despoblados, probablemente pronto tendremos una crisis eh, política eh, que va a cuestionar no solo eh, nuestro modelo nacional, sino también el modelo europeo. Esto lo hemos reiterado. Necesitamos objetivos claros, necesitamos políticas claras, necesitamos políticas fiscales. Claras, tenemos que tener políticas fiscales también en nuestro país que favorezcan eh, la, el establecimiento de, de negocio y de oportunidad. Tenemos que dejar de hablar de cobertura poblacional eh, en las telecomunicaciones para hablar de cobertura de territorio. Ya está bien de hacernos trampas al solitario diciendo que cubrimos al 90% de la población o al 85% cuando estamos dejando el 40%, el 30% del territorio sin cubrir. Esto es esencial en esta comunidad. Eh, necesitamos también. Eh, una ley de pequeños municipios que simplifique las trabas administrativas, que permita eh, que se pueda emprender con facilidad. Hay que aprovechar eh, la oportunidad que ha supuesto esta crisis eh, en el mundo rural, en nuestro territorio, y, y tenemos que mm, avanzar con determinación y con medidas claras. No es el momento de documentos vagos, eh, imprecisos, con falta de concreción. Eh, esperamos poder seguir trabajando. Con, eh, con la ministra y con el gobierno, pero en este momento eh, no entendemos que el desarrollo de esta estrategia haya llegado a un nivel suficiente de concreción eh, presupuestaria, de objetivos y de mecanismos como para que eh, Castellón pueda dar su apoyo a la misma.